Nadie debiera llamarse sorprendido. Está en la naturaleza polarizante. Así es su naturaleza. Hemos visto cómo Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, ha cambiado su discurso que utilizó en campaña, más conciliador, más de reconciliación nacional, a lo que vemos ahora, de nuevo la prensa fifí, la mafia en el poder, el tema de la consulta del aeropuerto, las críticas que ha hecho a quienes lo critican, anticipan que va a tener un gobierno como se esperaba, como se suponía lo iba a tener, un gobierno en el que él define quién es el pueblo bueno y quién es el pueblo malo. Eso es un discurso muy polarizante que puede causarle grandes problemas a México. Pasa lo mismo en los estados, no solamente a nivel federal. Morena en Quintana Roo recibió ya la instrucción por parte de la presidenta del partido, de Jade Kopolensky, de no tener ninguna colaboración con el gobernador Carlos Joaquín. Pasar de una postura similar a la que tiene, bueno, una postura como la que ha tenido Mara Lezama en este primer mes como alcaldesa de Cancún y en el periodo de transición, de conciliación, de reconciliación, de concordia, igual que el diputado Luis Alegre o los diputados federales, pasar al estilo que tiene de hacer las cosas Laura Beristain, en una confrontación directa. La estamos viendo hoy aparecieron notas publicadas en las que exige el control del C4 de nuevo, la no coordinación en materias de seguridad. Y bueno, eso anticipa que será un periodo difícil para la política en el Estado. Soy Gerardo García, desde Cancún, Channel. Buen día.